Mírame a mí también, Muchi, señor. Míramelo. ¡Atento! Decían que el caballo nuestro era una mentira, sí. Después de haber corrido acá en Curuzú. Sí. Y bueno, tenía las dudas, era algo que teníamos el gozo, y después de verle al nene llorar, y la emoción que tenía me quebró. Sí, te quebró. ¿Y cómo lo viste? Lo vi bien, sí. Y demostró lo que es él y lo que nosotros pensamos que tenemos, que es un pingo. Sí, un pingo de carrera. Un pingo de carrera. Uh-huh. ¿A quién le agradeces por el triunfo? Le agradezco, bueno, a todo el equipo. Sí. Porque estamos todos juntos, la verdad que hoy tenemos un equipo espectacular, al veterinario, al herrero y también principalmente a mi señora, porque no nos olvidemos que si no nos rompen las bolas y estamos, estamos acá, así que bueno, toda la familia y mi viejo que nos está viendo del cielo. Por eso se llama así. Por eso se llama así. Va, por tu papá. Por mi papá. Antes de correr la primera carrera. Antes de la carrera, la primera carrera. Por eso. Injusticia con el caballo, porque el caballo no tenía que demostrar nada, porque el otro día el caballo perdió porque la verdad que se apunó cuando fue a correr la sierra. Sí. Y él no tenía que demostrar nada, la verdad que le ganó a Cicatriz acá y supuestamente es el mejor. Pero llegó atrás nuestro. La única carrera que perdió, perdió con nosotros. Y hoy tenía toda la plata en contra. Pero bueno, eso está bien, porque es la casa de ellos y le ganamos la casa de ellos y le volvimos a ganar en su casa. Es la realidad. ¿Cómo lo viste a tu caballo? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. El caballo es un caballo noble. Cuando él hace las cosas bien y está bien, es lo que es. Bueno, ¿a quién le agradeces por el triunfo? No, a los patrones, al equipo de trabajo, a los que quedaron, a los que vinieron. Nada, a todos. La verdad que todos los que nos hacen el aguante, los que nos acompañan. Porque hubo mucha gente en contra, pero la verdad que hubo mucha gente también a favor, que por ahí no tiene la posibilidad de ver los caballos nuestros en Buenos Aires y por ahí hacen muchos kilómetros para verlos. Pero bueno, nada, la verdad que a todos, que los que de verdad hacen fuerza, porque no lo hay muchos que te palmean y juegan al otro, ¿viste? Entonces, pero bueno, bien hecho. Bueno, la verdad que primero muy contento del triunfo del caballo, agradecido a la gente, ¿no? que labura día a día con el caballo, bueno, el caballo todo corazón, lo demostró hoy, lo demostró la vez pasada que le ganó un gran caballo, tuvo un bajón el otro día, como son los caballos, son animales, le tocó perder, pero bueno, hoy lo demostró que él tiene un corazón enorme y le ganó a otro gran caballo como Noguchi, ¿no es cierto? Así que la verdad, muy contento y muy agradecido a Fabián, a Diego, que me apoya mucho en esto y me ayudan mucho, ¿no? ¿En qué cambió el caballo en este tiempo? Que bueno, que le había tocado perder. Ahora. Bueno, la verdad que lo que le repito lo que le dije recién, el caballo siempre en la cancha le tocó perder el otro día, pero deja todo, un caballo mucho corazón, mucha garra,
Y bueno, la verdad que hoy se movió rápido de abajo y bueno, la verdad que le desprendió enseguida. Ya dominaste fácil. Ya en el salto nomás lo dominó y bueno, después lo moví un poco como para exigirlo. El otro caballo corre al revés del mío, corre medio atropellado y bueno, pero la verdad que aquí en el final llegó muy cómodo. Bueno, felicitaciones y a disfrutar, amigo. Muchas gracias.